Hola amigos de YouTube, los encontré bastante bien, les traigo este nuevo video. En este caso vamos a hacer un bypass Hello full señal, en este caso con un dispositivo iPhone 7 Plus. Como podemos ver aquí, este dispositivo tiene iOS, versión de iOS 15.7.5. En este caso vamos a utilizar Mac para poder hacer el proceso. Como podemos ver acá, ya le pusimos lo que es el Wi-Fi al dispositivo. Y aquí podemos ver que obviamente el dispositivo tiene iCloud, o que nos pide un correo y una contraseña. Así que en este caso vamos a utilizar la aplicación de iRemove Tool, que hasta ahorita está funcionando bastante bien en lo que es macOS para poder hacer este proceso de bypass full señal, ¿ok? Recuerda que este proceso funciona desde el iPhone 6 normal, desde el 5S, perdón, al X, sin ningún problema. En este caso, bueno, vamos a descargar la versión para Mac. En este caso, te voy a dejar el link del canal de Telegram, que somos 1229 personas. Te voy a dejar el link acá abajo en la descripción de este video para que te puedas unir al canal y puedas estar atento a las nuevas novedades, noticias y actualizaciones de programas. ¿Ok? Así que, bueno, ojalá y te unas a esta comunidad. Aquí, como podemos ver, subí el video, el último video que subí a YouTube del bypass en iPad Air 2, la nueva actualización de Remover Pro versión 6.0. Y equipos que hemos hecho. Así que bueno, también como te digo, te invito a que te unas al grupo. Aquí en el grupo somos 7,684 miembros. Aquí en el grupo, obviamente está toda la comunidad en la cual puedes hacer preguntas, cualquier persona te puede ayudar. También, obviamente, personas del staff son personas autorizadas, personas que te pueden vender algún servicio o ayuda personalizada, ¿no? Acá, como podemos ver, obviamente, pues tú puedes poner diferentes comandos. Por ejemplo, diagonal check, escribes el email, diagonal y remove, diagonal mina. En este caso vamos a utilizar diagonal y remove, ya que, como podemos ver, este es el comando que vamos a utilizar para poder descargar la aplicación. Tú aquí vas a escribir diagonal y remove y le das enter. Y acá, como puedes ver, te carga la aplicación. En este caso, estos precios ya no son diferentes, precios más bajos, precios diferentes. Solamente que se va a actualizar la nueva descripción de la aplicación y la nueva versión. En este caso, tanto para Mac como para Windows. En este caso, solamente aparece para Mac, pero también la puedes descargar en Windows. En este caso, como te digo, en el canal de Telegram ya está la actualización de las aplicaciones, ¿ok? Pero igual en el grupo tú lo tienes que hacer el comando para poder descargarla. Ahorita tú no lo vas a ver aquí, pero yo ya lo voy a actualizar en unos minutos la descripción. Así que bueno, le das un clic aquí al botón, vas a poder ir a este enlace y descargar lo que es la aplicación. En este caso, yo ya no la descargo porque ya la tenía descargada y ya la habíamos instalado en la computadora. Simplemente es abrirla. Como puedes ver, aquí está la aplicación Diagonal y Remove Tool en la versión 7.6.2, que hasta ahorita es la versión más actual para lo que es macOS. En este caso, vamos a esperar a que nos detecte el dispositivo. Aquí, al conectarlo, automáticamente te dice si es soportado o no con señal. Acá te dice: Congratulations, your device is supported. Felicidades, el dispositivo es soportado y soportado con señal. En dado caso que te diga no signal aquí a la derecha, no señal en esta parte de aquí, significa que no está liberado de red, no está libre de señal de compañía, por lo cual no se puede dejar con señal. O sea, el bypass quedaría como tablet. Así que bueno, pues para que lo tengas en cuenta, ¿verdad? En este caso sí es soportado con señal, sin ningún problema. Lo que vamos a copiar es el email para poder procesarlo. Bueno amigos, después de que esté procesado lo que es el número, el email, perdón, en el servidor, acá en la aplicación automáticamente te tiene que habilitar el botón de start. Acá, como podemos ver, ¿ok? Le vamos a dar un clic al botón de start y en ese momento va a empezar a descargar una serie de ficheros, de archivos que necesita lo que es la aplicación desde el servidor, ¿ok? Así que bueno, tenemos que esperar un poquito. Como puedes ver acá, ya está descargando los archivos necesarios. Y solamente esperar este porcentaje que nos marca en esta ventana, ¿ok? Te repito, obviamente, debes de tener nuevamente una buena conexión a internet, un buen cable de preferencia original, para que no tengas ningún tipo de problema y restaurar el dispositivo en iOS 15.7.5 en dado caso que tenga una versión inferior o, perdón, pues sí, o sea, más baja, le pones iOS 15.7.5, ¿ok? Acá le vamos a dar Start y nos va a mandar el dispositivo a modo recovery. Como puedes ver, realmente es una de las aplicaciones que se hace el proceso muchísimo más fácil a comparación, por ejemplo, de Mina o de Remover Pro en Windows. Presionamos volumen menos y Power durante 4 segundos. Después soltamos Power y solamente dejamos volumen menos presionado para que el dispositivo ingrese a modo DFU, que es pantalla totalmente negra en el dispositivo. Como puedes ver acá, ya lo detectó. Ya podemos soltar los botones del dispositivo. Y en este punto solamente va a ser esperar un poco a que cargue esta barrita de aquí, este porcentaje de carga.
Como te repito, esta es una de las aplicaciones que más me gusta, ya que aparte de que no tuvo ninguna caída por parte de del parche de Apple, o sea, siguió funcionando sin problema. Obviamente, esta aplicación la puede seguir actualizando el dispositivo sin ningún problema, o sea, tiene update, tiene actualizaciones disponibles desde ajustes. Te decía que es una aplicación muy intuitiva, muy rápida, casi nunca marca error a menos que tu cable esté fallando o el dispositivo tenga algún problema físico como baseband o algo así. Pero bueno, ustedes como los técnicos ya lo saben, por eso es que les digo esto, ¿verdad? Acá, como puedes ver, está cargando el Bootstrap, uploading, solamente va a ser esperar un poquito a que cargue esta ventana de aquí. Y bueno, pues vamos a esperar a que diga Jailbreak All Done como completado para de esta manera poder ya activarlo. Como puedes ver acá, Jailbreak Done, solamente cierra la ventana, le das a Close y le das a Start nuevamente. Al darle Start ya va a empezar a activar ahora sí el dispositivo para ya dejarlo listo, ¿ok? Solamente esperar un poquito más, como te repito, no es algo del otro mundo, solamente esperar un poquito. Y eso sería básicamente todo. Ya el dispositivo en unos momentos se tiene que activar. Y como te repito, lo puedes seguir actualizando desde ajustes, desde las actualizaciones OTA sin ningún problema. Obviamente no restaurarlo de fábrica, ¿verdad? Porque se te va a bloquear el dispositivo, va a estar en OLA. En dado caso que lo llegaras a restaurar, lo puedes volver a activar sin ningún problema con esta misma aplicación, ya que pues, se queda registrado lo que es el email del dispositivo en el servidor de la base de datos. Y lo puedes volver a activar sin ningún costo, ¿ok? Acá ya me sale que el dispositivo se activó de manera correcta, solamente se va a reiniciar el teléfono. Como puedes ver acá ya está reiniciándose. Y al momento de ya ahorita prender, de hecho yo ya le había colocado un chip de Telcel, si no mal recuerdo, ya debe de iniciar correctamente al menú principal, ¿ok? Ya básicamente será cuestión de probarlo, ponerle tu cuenta, funciona todo sin ningún problema, le puedes poner tu cuenta de iCloud. Sí, notificaciones sin ningún problema funciona, ¿ok? Acá vamos a esperar a que en la parte de arriba está buscando la red, a que detecte bien la señal ahí un poquito. Acá podemos ver que el dispositivo tiene una versión de iOS 15.7.5, 128 GB, como puedes ver ahí, y Telcel en la parte de arriba, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña llamada, por ejemplo, al asterisco 264, para ver si hace la llamada. Estimado cliente. Nuestro Como puedes aviso ver de ahí, privacidad vigente. funciona sin ningún problema, ¿ok? Y pues básicamente ya está listo el equipo, ¿ok? Espero que te haya gustado mucho este video. Si fue así, ya sabes qué hacer: suscribirte al canal, compartirlo, dejar un like aquí o dejar un comentario. Siempre los veo los comentarios, la verdad. Y si tú quieres realizar algún registro, no te olvides que aquí abajo van a estar mis redes sociales, mi WhatsApp, mi Telegram, por si quieres mandarme algún mensaje, tienes algún problema, quieres algún servicio remoto. Tanto de iPad, iPhone, Apple Watch, serie 1, 2, 3, se puede iCloud Raíz, pero eso es mediante servidor. Se tiene que procesar el número de serie y si tú quieres precios y todo eso, ya sabes que puedes mandarme un WhatsApp. Únete al grupo de Telegram y al canal. Nos vemos en un próximo video.